Hola, soy Lilith Primavera, soy romana, Italia, y canto, scrivo, recito e gioco, anche insieme a voi oggi. Grazie per l'ospitalità. La primera vez que me fui por Barcelona, empecé aprendiendo el idioma, mirando las pelis, y así que yo iba diciendo, yo soy Lilith Primavera, yo soy una chica muy sencilla. Eso es, de verdad. Luego soy cantante, autrice, attrice y activista. Me encanta pensar que la vida es una fiesta y que todo el mundo tenga que tomar un rato de torta, de tarta, eso. Así que eso es por mí ser una activista y también ser una mujer de espectáculo porque me encanta hacer fiestas. En Roma hay un lugar que algo como hace 30 años fue tomado por la gente de la calle, por los activistas políticos, y empezó a ser lugares de cultura, de contracultura, underground, de idealización de la vida, de experimentación, de vivir en otra manera. Y eso es un pequeño castillo dentro de la ciudad, se llama Fuerte Prestino, y allá utopías de vivir empezaron hace 30 años. Yo creo que ser una persona no conforme como LGBTQIA+, significa inventarse una manera de vivir un poquito diferente y experimentar. La generación ahora tiene ese ejemplo de vivir en esta manera LGBTQ, todo, pero antes no fue así y también ahora se puede inventar manera de vivir diferente y de explotar el arte en manera diferente. Eso es un punto de encuentro, creo, en la cultura underground, en la cultura LGBTQIA+. En toda mi vida he luchado para ser mí mismo, pero también ahora voy buscando quién soy. Soy una mujer muy sencilla, por supuesto, pero no me gusta actuar mi vida como la gente me pregunta qué fue, no sé. Así que voy buscando otras cosas y performando, me ha gustado mucho provocar reacciones y mostrar que se puede ser mujeres de valor, pero sin ser cerradas en las casas, sin ser obligada a tener junto un hombre, sin ser la mujer que se pinta y se pone ropa para agradar a alguien. Así que soy mala femmina, que significa una femmina que no se alinea, no conforme, que juega ese juego que es la vida como quiere. Y el respeto es por todas las mujeres y tenemos todos que ser un poquito mala femmina para disfrutar. ¿Conoces el mito de la ninfa Dafne y Apollo, el dios del sol? El dios se enamoró de la ninfa, empezó a buscarla. Ella tenía que escaparse, porque el dios fue muy
insistente, però al final il Dio conseguì toccarla. Ella si trasformò in un arbore. Credo che il mansplaining è il Dio apoio che intenta di ponerti ferma quando tu chiedi essere in movimento, bailando, disfrutando, facendo cose che non necessitano parole per che si spiegano. Así que creo que es importante por la creación artística estar juntos a la gente que puede ayudar en esta manera, sin preguntar mucho, sin querer de poner nombre a sus cosas, hacer sorellanza. Sorellanza artistica anche, también. Por suerte encontré unas chicas, mujeres feministas, hace 15 años, aquí en Roma, en la escena del underground, me han dicho, tú eres feminista, por eso, eso es eso. Y yo contesté, no, pero feministas que es un poquito como que yo me pongo en una manera. Y... En cambio, no. El feminismo me han mostrado esas mujeres feministas que es includente, que se pone como algo que pone sin dividir la gente. Y con ellas hemos hecho un festival, Ladyfest, que es un festival internacional también, lo han hecho en todo el mundo, un festival de mujeres queer también. Y soy feminista porque la sorellanza es importante, y creo que es importante la autodeterminación. El feminismo me ha enseñado, me ha mostrado la autodeterminación como una cosa importante per essere un essere umano completo, por ser una mujer de verdad, autodeterminación, feminismo. Eso es porque soy de verdad No me lo puedo creer que hay mujeres que se llaman feministas y que son trans excluyentes, porque van a olvidar qué significa la autodeterminación de una mujer. Ser una mujer trans es un ejercicio de autodeterminación y de lucha para todas las mujeres. No solo las mujeres trans, más las mujeres que tienes diversas habilidades, las mujeres que tienes piel que no es blanca, las mujeres que no es rica. Y las trans excluyentes han olvidado qué significa luchar. Y ahora van a decir quién puede ser mujeres que no. Como unos años, como antes, los hombres decían, tú tienes que ser una mujer en esta manera, si no tú no eres una mujer. Eso son, eso es. No lo sé, yo soy muy curiosa. Empecé muy joven, ahora también joven y fantástica. Me pongo, pero curiosa, por lo más joven. Y voy a esperar de ver muchas cosas fantásticas. Por supuesto, la historia es importante para tener un futuro. Así que tenemos que recordar las cosas importantes y de valor y bella como el modo de Stonewall.
Así que vamos a recordar, vamos a hacer fiesta porque hemos conseguido algo, tenemos que conseguir más. Vamos a guardar todas estas conquistas, como vamos a recordar aquí en Italia el Día de la Liberación, el 25 de abril, como vamos a acordarnos que en el sur del África el apartheid se acabó. Y yo soy muy orgullosa de acordar que soy una mujer queer, trans, pequeña lésbica, de vez en cuando. Pero de verdad soy una chica muy sencilla. Mira, en Italia hay una pequeña historia que dice que se va a tener el armario abierto, pequeños monstruos pueden subir. A mí me encantan los monstruos. Y quiero que el mundo pueda ser lleno de pequeños monstruos feliz. Van a seguir siempre los sueños. Porque vivir con el sueño te encanta. Y de verdad hay muchas cosas que pueden ser fatigosas, que pueden ser feas. Pero el sueño te va a ayudar siempre.